La mano de Dios en Venezuela. El clamor desde Venezuela resonó con fuerza, pues la injusticia era insoportable. Entonces, recordé lo que Dios le dijo a Abraham. He oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Por eso yo creo fielmente que al comprobar la maldad, la mano de Dios tocó los corazones. Inició así con María Corina Machado, y a través de ella la esperanza de una salida del régimen de Nicolás Maduro se extendió por todo el país y más allá. En un año, el bolívar perdió el 75% de su valor. Cuando María Corina empezó a promover las primarias en la oposición, los venezolanos estábamos dormidos y resignados, convencidos de que Maduro nunca dejaría el poder. Reconozco que nunca en mi vida me imaginé, no que iba a ser, presidente, sino que me iba a dedicar a la política. Eso no existía. La primera señal llegó cuando el gobierno declaró que las primarias solo serían válidas si el CNE las organizaba. Contra todo pronóstico, superamos ese obstáculo y con esfuerzo colectivo llegamos a las urnas electorales sin el CNE. Dios nos mostró su primera señal con un apoyo masivo de todo el pueblo. La segunda señal se manifestó cuando la Contraloría del Estado inhabilitó injustamente a María Corina para las elecciones presidenciales. Los incrédulos se burlaron, pero recordé las palabras, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. María Corina cada día sumaba más apoyo popular y este definitivamente es abrumador. Y el mundo empezó a notar lo que estaba sucediendo en Venezuela. La tercera señal fue la aparición de Corina Yoris, una mujer sin pasado político, que aceptó ser la candidata de una unidad aún frágil. Y ella no se anduvo por las ramas. Ella, la verdad que no se anduvo por las ramas, me explicó en breves palabras la situación, seguía inhabilitada, la situación cada vez era más difícil y que ella, para delegar su candidatura, tenía que hacerlo en alguien que ella confiara plenamente. Pese a los corazones rebeldes, nos unimos para apoyarlas, aunque no la dejaron inscribirse. Dios jugó su mano maestra. El régimen concedió una prórroga de última hora para la tarjeta de la MUD, permitiendo que otro candidato fuera inscrito pensando que esa persona iba a jugar a su favor. Pero sucedió todo lo contrario. María Corina propuso a Edmundo Alamut, un hombre pacífico y conciliador, quien aceptó valientemente la candidatura. Computadora tecleando un comunicado que cuando lo lee, ahí me entero yo que están postulando a Edmundo González Urrutia como candidato a la presidencia de la República. Yo creo que el régimen una vez más subestimó a la sociedad venezolana. Pensaron que ellos iban a lograr imponer el candidato de las fuerzas de oposición. La cuarta señal se manifestó en la desconfianza hacia el CNE y la justicia venezolana. Aún así, se pronostica una participación masiva en las próximas elecciones presidenciales. A pesar de los obstáculos impuestos por el régimen, el pueblo se ha mantenido firme y más personas se suman a la lucha, sintiendo una necesidad inexplicable de manifestar su deseo de cambio. La quinta señal fue la caída de las mentiras del régimen de Nicolás. Además, sus aliados comenzaron a darle la espalda y sus planes perversos fueron expuestos. Dios permitió que se descubriera la conspiración para trasladar guerrilleros a Venezuela, evidenciando la intención de apoyar una guerra civil. Si hasta ahora no has visto la mano de Dios en estos eventos, abre los ojos. La sexta y séptima señal están por llegar y será la manifestación de fe más grande en la historia de la región. Dios abrirá un mar de obstáculos, tal como lo hizo con Moisés, para que el pueblo venezolano alcance la libertad.